Bueno chicos, pues ahí estaba la presentación. Ahora sí, formalmente arrancamos con este mejor de 5. Recordando que este es el partido de la calificación a la ronda de 24, al main event entre, bueno, SOS y Dream. Hagan sus predicciones chicos, tanto en Twitch como en Trovo. ¿Quién pasará? ¿Dream o SOS? La revancha, damas y caballeros, la revancha después de que lo votaron en Super Tournament hace un par de semanas atrás, del primer Super Tournament, eso ya correspondiente al circuito del 2022. Del 2021-2022, pues ya ahora sí que aquí se viene la venganza de SOS. Tendremos que decir un poquito de SOS, que no ha estado, digamos, en la forma de antaño para nada. O sea, realmente, absolutamente para nada. O sea, es un jugador que sí, a pesar de que tiene un nuevo equipo, NB, ha estado jugando pues de manera interesante, no lo voy a negar. Pero todo ese potencial de player que conocimos años pasados, por ejemplo 2016, 2014, o sea, realmente ya esa potencia no, al menos yo no me ha tocado verlo, y eso que estaba acá en GSL. De hecho, el año pasado las GSLs para él fueron totalmente terribles. O sea, llegó de noche, o sea, nada más llegaba, presenciaba y se iba. O sea, realmente es una particularidad que, bueno, ojalá que con estas finales pues tenga algo que decir, ¿no? Algo que decir, y el por qué ha sido pues campeón de BlizzCons, ¿no? En años pasados. Jugador con mucho potencial, inclusive en nuestros invitacionales de Alpha X, la verdad es que pues lo más que ha hecho es empatarle un marcador a Innovation, por así decirlo, en un mejor de 9, pues le logró empatar el marcador, jugarle muy bien, muy close, pero pues nada más en realidad. Pero bueno, vamos a ver, esta es una oportunidad de oro para cualquiera, para Dream SOS, ya llegando ahí con el scouting totalmente, pues ahí de primera forma, ¿no? De primera mano, para visualizar qué es lo que existe ahora en las plataformas. Recuerden que la Adepta siempre está obligada a llegar a ralentizar la construcción de la segunda y el búnker de ser posible, y el Terran contrariamente está obligado a mantener el búnker, justamente porque si tiene el búnker ya totalmente edificado, es difícil que pueda llegar y hacer algo de disturbios en la construcción de la segunda base. Puede ser que no sea tanto tiempo, puede ser que le destruya el trabajador y el Terran actúe de inmediato para terminar la edificación, pero recuerden que en el juego coreano, 5 segundos, 1 minuto es totalmente grave, ¿no? En el timing y en el juego, en la potencia de juego. Así es que bueno, eso es por eso que la persistencia que tienen las adeptas, y por supuesto también para hacer tiempo, ¿no? Mantenerlo totalmente adentro, mantenerlo ahí a la vanguardia, ahí justamente peleando con el Helion y el Reaper para ver qué es lo que puede abrir, qué es lo que puede hacer, a ver si puede matar a una de las adeptas, sería lo ideal. Pero insisto, ahí los trabajadores están perdiendo el tiempo que no tiene ahorita Dream, porque ya están llegando ahí todavía pues más tiempo para tener la Robotics Facility, para tener gateways adicionales y buscar el Blink. Entonces esto me huele a que solamente va a ser edificación de dos bases y potenciar un ataque con Full Stalker, Blink y, si se puede, con el War Prison, justamente para asediarlo todo lo que pueda y mantenerlo atrás. Eso es mortífero para el Terran. Sin mencionar que también podría ayudarse con el Blink para saltar a la plataforma principal y, bueno, ahora sí que destruir todo lo que son las tecnologías. Todas las tecnologías, es decir, quitarle el Tech Lab, quitarle el Steam Pack o el Combat Shield. Eso no es ajeno, eso ya lo hemos visto bastante tiempo. Y bueno, aquí cumpliendo la meta, eso es. Cumpliendo ahí con tres adeptitas, el tiempo de mineo que podría tener en estos momentos Sueño o el señor Dream. Ahí se viene, contrariamente, pues está actuando en consecuencia el jugador Dream. Lastimosamente ese Observer ya ve que la médica va directamente a sus plataformas, y esto ya le está dando, digamos, la información para tratarlo de holdear. Ve nada más el empuje aquí con los dos Helions, vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Lo ideal es de que haga al menos 4 bajas, pero así como ya están atentos los Stalkers, la verdad es que no lo sé. Vamos a ver, ya son 6, eso ya es algo bueno, ya son 7, vamos a ver, ya son 9, se pagó bien. La verdad es que esos 9 trabajadores en contra de SOS estuvo bien. 2 ha perdido Dream, pero en este caso perdió más SOS. Vamos a ver cómo se ve el stream, chicos, chicas, todo bien. Recuerden que tenemos delay. Gracias ahí por poner la encuesta, damas y caballeros. Estamos recién comenzando para los que van llegando, así es que no se asusten. Solamente llevamos 5 o 6 minutos de transmisión formal con el primer juego. Todo lo demás fue música y bla bla bla, ¿no? De estadísticas y lo que pensamos y bla bla, ¿no? O sea, en realidad están llegando, creo, en buen tiempo. Ahí está el bien que estábamos comentando. Normalmente se hace esto y adiós al tanque. Vamos a ver si va a buscar hacerle daño al Technolab. Ay, 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 ay. El búnker no está. El búnker todavía no está. El búnker no está y no hay Marine que se pueda
ingresar al búnker y tiene todavía más summoning, tiene más invocación, chicos y chicas. Eso es, está haciendo todo un loquillo ahí, comprometiendo demasiado en realidad al jugador Dream. Vean nada más, tiene 23-17 de cuantificación de unidades ofensivas, defensivas, 41 y 42 trabajadores, y bueno, Dream está totalmente supply. Todavía sigue ahí un par de stalkers, nada más que ya salió ahí el otro tanque. Vamos a ver que desde afuera se va a denegar el Concussive Shields. Cameraman hacia arriba y lo denegó perfectamente. Por eso les decíamos que la apertura a doble nexo normalmente es como para venir a asediar, hacer un ataque súper fuerte, o bien denegar tecnología, como bien lo vimos con los stalkers y el blink. Así es que esto ya lo hemos visto bastante tiempo también en el gameplay coreano. Bueno, en sí, en cualquier región, ¿eh? O sea, esto ya no respeta regiones. Lo ideal es venir a hacer el blink porque el mapa lo permite. Te da esas bondades, da las bondades de poder blinkear con ayuda de un Observer o con un War Prism. Y ahora sí que comenzar la serie de ataques. Ataques, ataques, ataques ahí a lo que es la segunda de negar tecnologías. Mantener una presión para que el Terran se sienta totalmente comprometido y al unísono el jugador protoniano, en este caso eso es, pues seguir trayendo proofs, seguir trayendo igual edificaciones como el Robotics Day y bueno, todo lo que se necesita para mantener. Se cae el búnker, perdón, se cae el tanque y va a ser muy, muy, muy difícil todavía, ¿eh? Dream está en una posición muy comprometida, sigue perdiendo trabajadores, no solamente el tanque, sino también 15 trabajadores adicionales, los cuales pues afortunadamente para Dream se ha mantenido haciendo trabajadores, ¿no? Mientras está en el asedio y tiene mulas, así es que recuerden que las mulas es la parte de help me, ¿no? De soporte directo al Terran en una situación económica muy adversa. Y vean nada más, no, ya se cayó el segundo tanque. Sigue pegando ahí a todos los Marines. Afortunadamente para Dream todavía tiene una médica, pero ya llegó del otro lado en la base principal. No, esto va a ser muy difícil. GG, well played. Eso es, tomando el primer punto a su favor con un compromiso ofensivo demasiado grande. GG, vamos, eso es. Si les este chat debes ganar para tapar bocas, dicen ahí Heidi Goats. Así es, eso es, volviendo pues a mostrarnos, ¿no? La potencia y la calidad de player que fue en algún momento. No se puede tapar el sol con un dedo, o sea, realmente la participación en las GSLs del año pasado no fueron las óptimas, no fueron las mejores, para ser honesto, pero pues bueno, con este juego, con este arranque aquí en la ronda de 36, pues es posible que pueda hacer algo, ¿no? Por él, sobre todo que ya estamos en el juego de calificación. Ahora sí, chicos, chicas, ayer me preguntaban cuándo es el juego de calificación. Bueno, hoy día es el juego de calificación y pues eso es, arrancando con el pie derecho. No solamente por toda esa insistencia, sino también por la sapiencia de cómo denegar tecnología, como fue el Concussive Shield, estar blinkeando de aquí a allá. Así es que la verdad me parece que fue algo muy acertado. Lastimosamente Dream, no vimos el potencial de juego de Dream, así es que todavía yo creo que Dream tendría algo que decirnos. Esto es mejor de 5, así es que recuerden que el primero que llegue a 3 puntos es el ganador. ¿Hay oportunidad? Sí, todavía, ya lo hemos visto también en antiguos partidos, no solamente en Super Tournament, sino también en Showmatch constantes que hacemos en Trovo con estos jugadores. Así es que pues todavía no me atrevería a decir que Dream ya está perdido, no, al contrario. Que se agarre, eso es, porque yo pienso que a partir de este segundo partido, Dream ahora sí no va a dejar ser el agraviado, al contrario, va a estar empujando todo el tiempo posible, porque ese es su estilo de juego, sumamente atacante una y otra y otra y otra vez, a diferencia de Bonnie, ¿no? Que es un estilo similar, nada más que Bonnie promueve más la tecnología y Dream sin tecnología te viene con una gran cantidad de Marines, Marauders y tanques. O al menos eso es lo que hemos visto en los últimos 5 meses en estos dos jugadores. Vamos a ver cuál va a ser la suerte en este segundo match. Saltamos a partida, chicos y chicas. Amanecí un poco resfriado, chicos, así es que no estoy llorando, simplemente estoy un poquito resfriado. Vamos a partida.
Ok, chicos, pues comenzamos este segundo partido aquí en Romanticidio. Vamos a ver qué tal sale en Romanticidio todas las cuestiones, todas las cosas. Dream SOS, juego de clasificación a ronda de 24 al Main Stage. Yo creo que este SOS quiere asegurarlo, ¿eh? ¿SOS es bueno? Sí. SOS es muy, muy bueno. Hola, Smato, ¿cómo estás? Sí, Hero también un muy buen jugador. ¿Cómo están, gente ahí en Trobo? Un gran saludo. Un gran saludo. Hola, Natsu, ¿cómo te va? Cicerón. Saludos. Y recuerden que pueden ver el comando bracket en las dos plataformas. Para ver cómo va todo esto, qué es lo que ha sido y qué es lo que será. Así que bueno, vámonos a otro juego, Romanticidio, donde también hemos visto partidas súper épicas entre Protoss contra Terran, sobre todo en los últimos días. En DreamHack Last Chance también ahí nos tocó ver unas muy buenas partidas, demasiadas partidas, súper, súper intensas. Entonces, realmente aquí siento que ya siendo las finales mundiales o el inicio de las finales mundiales, pues va a ser algo súper cool, súper, súper cool. Sobre todo que Dream se siente presionado. Y a lo mejor parecería extraño lo que voy a decir, pero jugando presionado pienso que Dream es súper, súper bueno. A diferencia, por ejemplo, de Byun, ¿no? Cuando Byun está totalmente presionado, pues como que empieza a ver un declive de juego totalmente, ¿no? En cambio, cuando Byun tiene totalmente la batuta en la partida, pues como pesa en el agua, ¿no? Agresión tras agresión tras agresión. Y la verdad es que no hay nada que hacer por completo, ¿no? O sea, realmente eso es así como genial para Byun. Pero en el caso de Dream es así, mientras más presión me ejerzas, vengo con todavía más y más poder. Ok, ahí está la adepta. Adiós. Totalmente desapareciendo. Es lo que les mencionábamos, chicos. La prioridad del Protoss es venir a presionar al Terran desde el minuto 2, desde el minuto 3, para que esa segunda base no vea la luz del día o la vea más tarde. Y mantenerlo cercado al Terran. O sea, que no vaya con alguna expedición de Helions. O sea, lo único que podría hacer el Terran en realidad es meter drops de minas, drops de Helions, que es lo más común ahora. Drops de Helions, como lo vimos en la partida pasada. Y así empezar a atraer la atención del Protoss. En el hipotético caso de que el siguiente drop que intente hacer Dream para quitar la presión no llegue a buen puerto, que se agarre, porque ya se viene Dark Shrine, se viene Robótica, dos Gateways. Así es que al parecer va a volver a ser inversión a dos bases por parte de SOS y poder potenciar su ataque hasta matar. Así es que bueno, chicos y chicas, vamos a seguir viendo. Ok, pues bueno, no fue la presión que esperaba, eso es. Ya de alguna manera logran salir los Marines. Ya está haciéndose de lo que es un Steampack. Se está trayendo también lo que es la bahía de ingeniería, la fábrica. Y ojo con el Dark Shrine. El Dark Shrine ya también está a nada de ser totalmente edificado. Ok, pues bueno, se va el War Prism, insisto. Después de hacer la inversión a dos bases, dice, ok, vamos a poner la tercera. Que por cierto, Dream no ha tenido visión completa del Dark Shrine. Ojo que no, Dream no ha completado la versión por completo. Así es que si no ha cumplido con la visión por completo, ahí está en un grave daño. De hecho, ya aquí el Marine está viendo, y sí que está viendo ya la inminente agresión por parte de SOS. Tiene torreta, afortunadamente, por cualquier cosa nunca está de más tener torreta. Estamos viendo que ya también está viniendo con un ataque de la plataforma principal, identificando ya la tercera base y toda la partitura que está haciendo Dream, ¿no? Con lo que son las barracas. Entonces, al tener barracas en producción masiva, eso le va a también dar muchísima potencia de resistencia a Dream. Como habíamos mencionado, yo siento que a partir de esta segunda partida es donde se va a venir el verdadero juego de ensueño del jugador Dream. Así es que eso lo sabe de antemano SOS, y es por eso que se ha mantenido agresivo las dos partidas hasta el momento. Agresión tras agresión tras agresión tras agresión. Y pues bueno, para ralentizar todas las posibilidades del jugador Dream y evidentemente llegar a un mejor score. Siento que ya teniendo 2-0 a su favor en el hipotético caso SOS, pues para Dream ya empezarían a verse las cosas ya pues más adversas. Así es que ahorita solamente un punto, pues en realidad para Dream no es nada por la capacidad de juego y de respuesta que tiene. Así es que agárrense, chicos, porque siento que este partido va a estar muy, pero muy fuerte.
¿Qué días transmites en Trovo? Pues todos los días. De hecho, aquí estoy nada más por puro protocolo con la SL, pero en realidad Trovo es mi canal principal, en donde traigo a estos jugadores, SOS, Dream, Innovation, Dion. A cualquier jugador que te imagines, lo traemos en Showmatch, cualquiera. Serral, Clem, Reynor, y de Latinoamérica también. O sea, Zions, Jim Rising, Special, así a todos, pero en Trovo, que es nuestro main sponsor. Pero ahí nos puedes encontrar, puedes darle el follow y de repente hacemos showmatch de mejor de 11. Mejor de 11, el último mejor de 11 que hicimos fue Rogue en contra de TY, estuvo increíble. Ah, no es cierto, el último que hicimos fue Bion en contra de Solar, también estuvo muy bueno. Así es que para ver esos showmatch de manera pues diaria, pues síganos ahí en Trovo. Ya nada más ahí cómo está llegando la resistencia por parte de todos los Marines. Otra vez como que SOS quería estar ahí encima, totalmente encima. Un gran saludo a todos los que están llegando, chicos. Popeye, Celtia, ¿cómo estás? Tenemos 3 minutitos de delay. Vamos a ver si después de esta partida podemos colarlos a algún partido de Hurricane en contra de Bion. Vean nada más ahí qué compromiso tan grande de venir ahí a denegar ahí a intentar denegar lo que son los arcontes, tirarle lo que es el War Prism. Vamos a ver que igual está ya teniendo poco a poco la soltura Dream de irse hacia el frente en este compromiso tan grande. Fíjense, ya vienen Marauders y sigue merodeando el War Prism por ahí, en lo que sigue teniendo pues más income, más tecnología el jugador SOS. Está teniendo mucha atención en todos los lados posibles. Y no solamente eso, tiene que forzar más recall. Sabe perfectamente que ya aquí las posibilidades de entrar como él quería en la primera partida no van a ser tan factibles, y eso lo obliga a regresar, porque ya sabe que también, aparte de todo esto de que no ha podido entrar como él desea, Dream ya anda merodeando por allá, ¿no? Con un posible intento de drop, y aparte también ya cubriendo la parte central del mapa con todos estos soldaditos, con todos estos Marines que van hacia el frente, sin mencionar que pues bueno, ya está también trayendo lo que es la armadura nivel 1. Entonces, al tener armadura nivel 1, al tener Steampack, al tener Concuss of Chill y Combat Shield, lo va a hacer un jugador bastante temeroso, porque va a seguir atacando y una y otra vez hasta dejarlo totalmente descuartizado, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Al menos ese es el planteamiento de juego que se está viendo ahora, y con el respaldo económico de 3 bases, pues bueno, qué mejor. Vamos a ver si vamos a tener la suerte de entrar a los juegos. Ojalá que sí podamos ver algo de Bion y Hurricane. Recuerden que se están jugando al mismo tiempo, entonces por eso es mejor dejar el juego también adentro. De hecho, estoy también en el cliente del juego, por si estamos en una pausa y hay juego, pues nos vamos a esa pausa. Yo sé que 3 minutos es mucho, pero la verdad es que ayer empezamos con el pie derecho, transmitiendo la de Bion en contra de Dream dentro del juego. Así es que la verdad me sentí muy cómodo, pero a cambio nos piden 3 minutos. Eso es lo malo. Ok, ahí se viene ahí ese drop. Vamos a ver qué tanto puede hacer. Ya identificó absolutamente todo, ya todas las edificaciones, y se tiene que retirar. Llegaron muy bien esos Stalkers a hacer el quite. Hay doble Gateway ya en producción. Se viene el andar sombrío y también viene la potencia del War Prism, y también sobre todo lo que es la velocidad o la carga de los hilos. Entonces, al tener esta gama de combinaciones, ya no va a ser tan fácil después de todo para Dream, porque justamente lo que le hace mucho daño a Dream también es justamente cuando llegan demasiados silos todo el tiempo y no puede cubrir, digamos, todas las periferias de sus bases, porque llegan a granel uno y otro y otro y otro. Y si llegan con el acompañamiento de DTs con Blink, imagínense las posibilidades que podría tener SOS, no solamente para denegar la defensa, sino para destruir al mismo tiempo lo que es la Planetary Fortress. Recuerden que a partir de la tercera base o del tercer posicionamiento, del tercero o cuarto posicionamiento, perdón, ya es con Planetary Fortress. ¿Por qué? Porque está expuesta. La cuarta base ya en realidad está expuesta, está, digamos, en el segundo nivel, casi a punto de llegar a la mitad del mapa. Entonces, por eso es indicado, es ideal tener ahí un Planetary Fortress para darle algo de defensa, porque queda vulnerable solamente por localización. Entonces, por eso, ahí como estamos viendo, es la Planetary Fortress. Exactamente, en Trovo tenemos los mejores eventos de la TAM, mi querido Hidden Gold. Traemos, como te digo, Innovation. ¡Oh, qué buen drop!
Oh, qué buen drop. Oh, qué buen drop. Ahí se acaba de agarrar el buen Dream. Fíjense nada más. Ahora sí ya está llegando con el asalto que les habíamos dicho. Mientras más presión, más efectividad por parte del jugador Sueño. Vean nada más ahí cómo le está pisando por completo los talones. Lo dejó sin luz, al menos con 4 gateways. Y todavía continúa ahí el asesinato de todos los trabajadores. Son 8, 9 por ambos flancos. Ahí ya se viene toda la resistencia de Silos. Pero que creen, ya hay fantasmas en el campo. Excelente forma de manejar la situación por parte del jugador Terran. Quiere su primer puntito nomás. 105 de cuantificación de unidades ofensivas contra 53 y sigue la fiesta, ¿eh? Vean nada más ahí justamente el coloso se cae y sigue teniendo ahí buen acompañamiento de médicas, Marauders, Marines, sigue pegando con todo lo que tiene y creo que esta partida ya está muy comprometida en contra de SOS. 59 a 103, 71 workers a 67, ya tiene la armadura nivel 2 que está totalmente denegada, papá. Denegada absolutamente. Y pues bueno, con todas estas recientes sucesos, creo que eso es, pues está en una situación para dar el GG, well played. Dream tomando el primer punto a su favor. Ok, pues GG, el primer puntito para el jugador Dream, como les habíamos dicho, ya conocemos a estos jugadores. Me están preguntando por qué la plataforma Trovo, chicos. Pues bueno, la plataforma Trovo es donde traemos eventos de la mejor calidad para Latinoamérica de StarCraft 2. Es decir, de manera diaria traemos a quien les gusta, pues, al jugador que quieran. Por ejemplo, hemos traído a Clem, hemos traído a Raynor, hemos traído a Cez. Bueno, a Cez lo traemos casi a diario, ya estamos un poquito hartos de Cez. Hemos traído a SOS, hemos traído a Dream, a Bjorn, Special. Hace poquito trajimos a Jim Rising, a todos los jugadores que quieran. O sea, a cualquier jugador del mundo, de los mejores, ese ha estado en Trovo. Así es que nos damos el lujo de traer a cualquier jugador de Corea, de Europa o de Latinoamérica ahora. Bueno, en Latinoamérica estamos comenzando realmente. Pero pues, ahí es donde hacemos showmatch de manera diario. Ahora sí que muy temprano por el horario coreano. Entonces empezamos a las 4 de la mañana o lo más tarde que empezamos es a las 8 de la mañana. Ya después de ahí, ya por el horario coreano, pues ya no nos comprometemos mucho. Pero sí, entonces por eso Trovo es la plataforma, es el main sponsor de nuestro equipo Alpha X. Y donde traemos este tipo de eventos pues prácticamente a diario. Así es que bueno, qué buena partida. Ahí para la gente que está preguntando qué es Trovo, pues bueno, ya ahí les resolví las dudas. Síganos en Trovo, chicos, que para que no se pierdan estos matches. Me les voy a poner aquí el comando para que vayan y nos puedan echar un ojo allá. De hecho, grandes repeticiones que pasa Pablo Astudillo de jugadores profesionales, todas vienen de Trovo. O sea, la mayor parte de repeticiones que Pobla pasa en su canal vienen de Alpha X, de ahí de Trovo. Entonces, si las quieren ver en vivo, pues ahí estamos en Trovo. Vamos a ver, ahí está SOS viendo qué falló, qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló. Y pues bueno, pues este juego que podemos decir que logró romper Dream las cadenas del asedio constante por parte de SOS, brincó de aquí a allá, fue paciente obviamente y pudo hacer un daño totalmente exponencial. Como les habíamos dicho, a más presión, más efectividad hace Dream, eso lo sabemos por todos los showmatch que hacemos a diario con Dream. Así que bueno, chicos y chicas, vámonos al siguiente partido. Bueno, pues ahí está la introducción, chicos. Dream SOS 1-1. Recuerden que esto es mejor de 5. Este ya es el partido. Este ya es el match de la clasificación a la ronda de 24. Así es que recuerden que de todas maneras el que pierde aquí pasa al Lower Bracket y todavía se va a enfrentar contra pues el mero mero de los que están en el Lower Bracket. Así es que todavía hay oportunidad todavía para ambos de estar en la sagrada ronda de 24.
Vamos a seguir viendo el partido, chicos. Un gran saludo a Uniemsi, a Valkyria, a todos los que nos están viendo en Trovo. También un gran saludo a Mr. Komori, a Jonathan Demir. No, de nada, mi querido Fire 9002. Un gran gusto siempre traerlos estos partidos. Muy buenos partidos. Bueno, vamos a seguir viendo nomás. Ahí todo este compromiso que tiene SOS, todo el empuje que debe de tener. Y aparte el timing en este mapa es maravilloso. A mí me encanta este mapa para cualquiera, ¿eh? Me gusta Terran Zerg, o sea, principalmente Terran Zerg. Terran Protoss también es muy interesante. Y Terran Terran. Definitivamente me acuerdo de una partida de Hero Marine en contra de Soul, precisamente. Que fue en una SL Open Cup que dices, güey, o sea, qué nivel y qué skill de partida. O sea, realmente este mapa ha sido testigo desde hace muchísimos meses. Y eso porque no nos han cambiado el map pool. Pero hemos tenido muchísimas partidas así, muchísimas. Yo creo que ya cientos de partidas de alto nivel y de buen desempeño en todas las regiones. Así es que no creo que sea la excepción aquí con SOS y Dream. Ahí primeramente sabe ya Dream que no puede vivir presionado con las adeptas de SOS. O sea, todo indica que Dream... en los primeros momentos es cuando se decide cómo va a ser el performance, porque si se siente presionado ahí es cuando realmente lo va a tener difícil, claramente. Pero cuando llega a un juego donde no está presionado, en donde puede maniobrar por aquí para por allá, así como pez en el agua, realmente yo creo que puede haber muchas posibilidades de que aquí Dream inclusive se lleve el segundo punto. Y no es por demeritar a SOS, en realidad la potencia de ataque de Dream contra Protoss es sencillamente extraordinaria, y sobre todo cuando llega al momento de fantasmas. O sea, cuando hay fantasmas, minuto 18, empuje, economía a 4 o 5 bases, o sea, realmente no creo que haya oportunidad para eso, es porque lo hemos visto de manera constante, ese es el gameplay que ha tenido Dream en estos momentos, y eso es, pues depende justamente del juego temprano. O sea, realmente nos hemos dado cuenta que eso es, debe de llevar sí o sí la batuta en el juego temprano, y como no la lleva, por eso se ve forzado a tener un tercero nexo. Eso es justamente, dice, ok, no puedo controlar el mapa, no te puedo controlar como lo intenté en la primera y segunda partida. Entonces, ¿qué procede? Procede a tres bases. Es mejor procurarse con tres bases buena economía a lamentarlo. A pesar de no llevar, digamos, la presión y la batuta de presión, ponerse y arriesgarse a dos bases, la verdad es que no está bueno. Quizá una de las posibilidades que podría mostrarnos eso es abrir a Fénix. Recuerden que el abrir con Fénix en contra de Terran es preciso, porque es mucha molestia, no solamente por la maniobrabilidad que tienen los Fénix, sino por todo el alcance que pueden tener y por el map control que también pueden ejercer. Ah, bueno, y ya también, por supuesto, las abducciones que pueden hacer, ¿no? Si hay tanques o si hay alguna pared ahí, pues pueden hacer algo de abducciones e ir borrando poco a poco la mesa. Pero bueno, vamos a seguir viendo cuál va a ser las decisiones de SOS. Y eso lo decimos por las partidas que ya hemos transmitido con antelación, de que funciona. Por supuesto que funciona el opening con Fénix. Puede ser, pues, una alternativa para SOS el tratar de llevar presión. Pero bueno, hablando de presiones, ya se viene del otro lado el jugador de color rojo. Vean nada más con este intento, con esta presión. Buen forcing. Muy, muy bien. Excelente, excelente. Dice TY Mary Rose, se encuentran o jugaron. Sí, recuerden que está el bracket. Pongan comando bracket y ahí les van a ver todos los pormenores, chicos, chicas. Ahí les debe de salir todos los pormenores de lo que ha sido y de lo que será en este fabuloso torneo. Recuerden que estamos ya en las partidas de la ronda final. Estamos en el mundial de StarCraft 2, ya en el último evento. Aquí se acaba todo lo que es el 2020-2021. Y ya comenzamos con el circuito 2021-2022 en Super Tournament hace un par de semanas, pero eso lo transmitimos en Africa TV. Ahí sí es por contrato, ahí sí no puede ser en ninguna otra plataforma que no sea Africa. Así es que, bueno, vamos a ver que Dream está ignorando toda la producción de Dream. Y eso es importante, para eso este viaje de médica. Vamos a ver, qué buen blink. Vamos a ver, qué buen blink, prioridad de daño. ¡Oy, oy, oy! Logró hacer ahí el abortamiento de unidades. 4, 5, bueno, se está pagando bien. Al menos 6, 7 trabajadores, bien. El promedio de daño que normalmente se hace en el primer empuje, pues ya ahora sí que se aplaude, ¿no? Cuando son a partir de 4 o 5 trabajadores que han caído, ya es bueno. Ya cuando son 7 es que dices, güey, estuvo buenísimo. Ya cuando son más de 13, ya es prácticamente estás muerto, papá. Es un decir, obviamente, o sea, no se acaba, pero
se ha visto. Por ejemplo, me acuerdo en un showmatch de Cure en contra de Patience, con un proxy Starport, 4 Hellions, 18 trabajadores moridos, así se dice, moridos, chicos, chicas. Y pues la verdad es que fue insta-GG, o sea, fue algo maravilloso de ver, fue muy chistoso. Y sí, la verdad es que la partida duró como 5 minutos, 6 minutos más o menos. Sí, fue algo bastante, bastante triste. No, de mucho menos. Entonces por eso les digo, 7 trabajadores no estuvo tan mal después de todo. Así es que Dreams está proyectando ya para hacer toda la ofensiva posible en este tercer partido. Ya no le gustó el resultado de estar atrapado en el primero y segundo partido. Ahora viene su signo y firma en esta partida, que pues bueno, ya de ganar cualquiera estaría match point. Y al estar a match point en este partido tan importante que es el qualifier match, pues ya te potencia demasiado, ¿no? Te potencia y también te pone a entrar en nervios, ¿no? Porque igual el otro jugador pues podría tener todavía las herramientas como para empatar y empezar desde cero, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ya está llegando por el lado derecho ahí con todos los Seedlots, los Stalkers. Vean nada más ahí cuánto daño quiere hacer, se está perfilando perfectamente ahí el jugador, eso es, pero le dejan un regalito ahí con un misil antiblindaje para dejarlo totalmente vulnerable. Y pues bueno, espántame, espántame Panteón, mejor nos regresamos, dice eso es, no se quiere arriesgar a perder todo esto. Y se vienen archivos templarios por todo el tiempo que está intentando ganar. Ojo que si aquí tiene buena economía, lo que hemos visto normalmente en el Terran contra Protoss es de que cuando ya llegamos al late game y tenemos 4 o 5 bases, ya empiezan a salir los Stargates, ya empiezan a salir los Carriers, empiezan a salir ahí también las naves nodriza. Bueno, la nave nodriza iba a hablar en plural, pero no, solamente se puede sacar una nave nodriza. Y entonces ahí el juego para el Terran es posible que podamos ver nucleares, ¿eh? Ojo que no es la primera vez en este mapa, y precisamente en este mapa Zest y Cure nos han demostrado que pueden llegar una gran cantidad de carriers, pueden llegar una gran cantidad de nucleares. Así es que primero Dios, chicos, primero Dios que así sea. Vamos a ver, vamos a ver. Perdón chicos, estuve tomando agua. Ahí se viene ya lo que son las tormentas en producción. Sigue llegando, trata de tomar la batuta, eso es, en el partido, ¿eh? Se ve claramente que quiere llevar la batuta y el control. Nada más que Dream, como ya les comentábamos, Dream no se va a dejar para nada. Yo creo que este ya es el tiempo de oro de Dream. Entre más presión, más fuerte se vuelve, porque lo obliga a traer producción constante. Fíjense nada más, está trayendo doble médica, está trayendo el más 2 de ataque, está trayendo incluso la torre de sensores, una base adicional. Entonces dándole todas estas particularidades, y sobre todo los fantasmas que ya vienen, que ya son 3. Es lo que les dije chicos, el juego se va a potenciar demasiado. Cuando hay fantasmas, Dream se vuelve totalmente una máquina asesina. Pero bueno, y eso lo sabe con antelación, precisamente eso es. No es la primera vez que se enfrentan. Se enfrentaron en Super Tournament, se han enfrentado en Showmatch. Así es que él sabe de que si Dream llega con fantasmas, la verdad es que la va a pasar muy mal. Entonces, de esperarlo a ir y agredirlo, pues esa es la opción precisamente la que estamos viendo. Vean nada más cómo está llegando los Marines. Ojo ahí con todos los hilos que están pegando a diestra y siniestra. Fíjense nada más también toda la capacidad defensiva y el split que está haciendo. Las tormentas ya se hacen presentes. Vamos muchachos, les están diciendo todos los hilos. Es una cantidad grande de hilos. No puedo contarlos porque no estoy dentro del juego, pero sería lo ideal. Pero sí, son fácil unos 15 o más. Ahí todos los hilos están llegando. Ahí las minas también están totalmente posicionadas. Y Dream está llegando aquí justamente a agarrarlo mal parado. Vamos a ver si va a haber daño. Vamos a ver si va a haber daño. Son 2. Bueno, es mejor eso a nada. Pero el verdadero desplante de agresividad está en la parte de abajo. Vamos a ver, solamente 1. Exacto. Pero el verdadero despapalle está aquí en la parte de abajo, en la esquina izquierda. Vean nada más las tormentas, ahí llevándose un par de Marines. Sigue merodeando por ahí, eso es. Tiene 191 supply, 188, 117 iguales en unidades ofensivas. Y 74, 71 en trabajadores. Ya las ondas de choque avanzadas, mejoradas, perdón, ya 7 segunditos. Y recuerden que la composición se basa en tener fantasmas, libertadores, tanques, Marines, Marauders. Realmente todo eso es una muy buena seña para el jugador Dream de que puede mantener esto bajo control, sin mencionar las mulas que vimos ahí que nos cortaron en el campo de visión. Todas las mulas que puede tener a su favor. Un gran saludo hasta Dotaculas, perdón. Un gran saludo hasta Colombia, hermano. Bienvenido. Qué gusto. Ok, vamos a ver. Está llegando todo. Es que esa es la verdadera potencia de eso. Es
todos los Seelots. Ya con el Charge necesita el 3-3 y se está ayudando ahí perfectamente con las tormentitas nomás. Pegando desde lejos, ahí con los Marines, Marauders, Fantasmas. Está empujando, tratando de quitarlo de la periferia izquierda. Ahí el jugador de color rojo sabe que esto lo tiene que hacer sí o sí y venirse a un counterattack. El contraataque sencillamente sería maravilloso de ver por parte de Dream. No es la primera vez que lo veríamos, ni la última. Pero aquí, pues muy, muy concentrado el ataque del jugador de Team NB, tratando de presionar hasta el último Seelot, hasta la muerte para ganar tiempo. O sea, ojo que esto es para ganar tiempo, ¿eh? Son 3, 4, 5 posibles bases que podría tener eso es, y al mismo tiempo ejerciendo presión. Entonces eso es lo lindo que está manejando en estos momentos eso es, 152 a 198, ahí pues va totalmente maxeado el jugador Terran. Entonces vamos a ver qué es lo que se va a venir, ya vienen dos Disruptors, algo bastante bueno, ya va a empezar el jueguito de novas purificadoras. Y esa es la verdadera esencia de combate en el Terran contra Protoss. El Gravitic Busters ya también es súper necesario, ya son 10, pero siguen cayendo trabajadores y no los quita. Vamos a ver cuántos más, ya, 6 trabajadores totales, bien. Está aventando también el misil antiblindaje para correrlos a puntapiés ahí de sus bases, que se mantuvo ahí como fácil unos 5 o 6 minutos, eso es. Esto habla muy bien de su juego de presión todo el tiempo. Y ¡pumba! Se lleva 8 trabajadores aquí en la base número 5. Es que ya está empezando a tener déficit de trabajadores poco a poco, eso es, 74-70. Y ahí se vienen las novas es su alternativa para correr a puntapiés a todo el ejército terráneo. ¡Uy, qué buena chuza se acaba de llevar! La otra, vamos a ver si va a conectar de manera buena, de manera recurrente. No, solamente impactó bien una sola vez. Ok, le avienta misil antiblindaje y este es el momento para irse hacia el frente, le avienta un EMP. Sigue atacando a dos flancos allí el jugador de Dream. Se siente bien por un momento. La verdad es que lo está haciendo súper, súper bien. Vean además toda la agresividad que ahora se va a cargar Dream, Toda la agresividad. No, oh, no. Ahí los Seelots están haciendo un excelente trabajo defensivo. Del otro lado todavía sigue la acción. Y las tres. ¡Oh! Las tres novas. Tuvo que sacar de ahí a todos sus hombres ahí con las médicas. Muy buena velocidad de reacción, honestamente. Y todavía permanece ahí atacando por el lado superior derecho, y al mismo tiempo trayendo fantasmas, marines, marauders por todos los lados posibles. El ataque se está volviendo muy consistente, recurrente y muy, muy fuerte. Sin mencionar que ya va a tener también el más 3 de armadura. Así es que eso sencillamente se está poniendo maravilloso. Un gran saludo a todos los que van llegando, chicos y chicas, aquí en Twitch, ahí en Trovo. Muchísimas, muchísimas gracias. Vean nada más que sigue otra vez buena insistencia y ahora está tratando de cerrar el paso. ¡Oh! Se llevó 2 Marauders, también se llevó un Seelot. Pero ¿a quién le importa? Quiere repartir todos estos golpazos para que no haya posibilidades, pues, de estar ni del lado izquierdo ni del lado derecho. Sabe que Dream se está dejando venir con todo. 115 de supply, de ofensiva, a 98 de SOS. Fíjense nada más, tiene que traer el andar sombrío. Se vienen también colositos. ¡Y esa nova! La denegó justo a tiempo. A ver, vamos a ver la otra. Esa otra no la pudo denegar a tiempo. Pero bueno, de todas maneras sigue teniendo superioridad aquí de Marines, de Marauders. Atacando por todos los lados. Del lado inferior derecho, izquierdo, perdón. Tenemos ahí la resistencia con los Marines, los Marauders. Y tenemos también todas las médicas. Y fíjense todavía el banco que tiene acá el señor SOS. Pero aún así, pues ya estaba totalmente diezmada la resistencia. GG, well played. Dream tomando el segundo punto a su favor. Y nos encontramos a match point. GG's. 2-1, chicos. Así es que SOS. A un paso de irse al Over Racket. Todavía tendría oportunidad, chicos, recuerden. Les voy a poner mi canal en Trovo, que es donde en realidad hacemos los streams principales. Ahí casteamos todo lo que son las SLs Open Cup, la Wardy, también la casteamos allá. Fíjense qué curioso, en todos los eventos que tenemos en Alpha X, en la Wardy, pues no tenemos delay. Ahí, nada de delay. O sea, ahí es a lo mejor 5 segundos de delay, ¿no? Pero eso ya es por el software, por default. Pero ahí sí no tenemos delay. Y en este último evento sí nos piden 3 minutos. Así es que, capita, bueno, son cosas que se salen de nuestras manos. Pero bueno, aquí trayendo toda la acción. Dense una vuelta por Trovo, chicos. Tenemos muy buenos partidos todos los días de jugadores. Vámonos a comerciales, a un break. Ya regresamos.
Bueno, chicos y chicas, estamos de vuelta. Todavía tenemos cuentas pendientes entre el señor SOS y Dream. Y actualizamos un poquito la información, chicos. Lamentablemente, Uthermal se tiene que retirar porque perdió 2-0 en contra de Armani. Bion le ganó a Hurricane 2-1. Así es que ya tenemos solamente puro coreano en estos qualifier matches, que es mejor decirlo. Pero bueno, chicos, ya tenemos lista la siguiente partida. Ojalá que le estén pasando bien. Vámonos para allá. Bueno, chicos, pues ahí estuvo el intro. Ojalá que se la estén pasando bien aquí en Twitch y en Trovo, en estas dos plataformas que con mucho gusto traemos, pues, eventos. En realidad, nuestro primer producto es StarCraft. Somos pioneros en eventos de StarCraft 2 a nivel mundial. Y ahorita recién ahora estamos entrando en League of Legends. Estamos planeando una Nation Wars, de hecho, con $1,000 de prize pool, así es que nos vamos a poner guapos con eso, pero no tenemos, digamos, tanta experiencia con LOL que con StarCraft 2, así es que pues síganos en Trovo, que se viene, bueno, que seguiremos trayendo lo mejor de esports. Tratamos de hacerlo, al menos empezando bien con LOL, y bueno, ahora con StarCraft 2, pues bueno, se viene la Wardy, chicos. Recuerden que después de Intellect Masters vamos a estar casteando todavía lo que queda de la Wardy Cup. Así es que mucha acción por Trovo. Hola, Draco, sí, felicidades, hermano. Felicidades. Bueno, pues sigamos viendo, chicos, que aquí ya va a traer eso es toda esta presión desde el inicio de la partida. Fíjense nada más. Presión ahí a manera de proxy. Vamos a ver que Dream no tiene visión. Bueno, tiene visión ahí ya de las dos bases. Tiene visión también de estas edificaciones, pero no tiene visión de esta parte central. Vamos a ver si el cameraman nos puede ayudar. No lo tiene. No tiene visión. Así es que va viento en popa esta estrategia por parte de SOS. Y se viene con proxy Stargate, Dios. Proxy Stargate, esto sencillamente se le va a poner color de hormiga. Vamos a ver, recuerden que eso es una de las particularidades que tiene, es eso, justamente. Hacer los Proxy Stargate, Proxy Gateway, no es tan mal después de todo, no está tan mal ese desempeño de juego. Pero ya Dream se siente así como, wey, un punto más y pasamos a ronda de 24, así es que eso debe de contar muchísimo, ¿eh? Eso debe de contar muchísimo, y ojo con ese Oracle. El Oracle ya está totalmente en desarrollo. Y eso es, esa es la única, lo único que tiene de visión, eso es. O sea, realmente aquí es hacer daño sí o sí, o morir en el intento. Así de sencillo. Así de sencillo. Así es que bueno, para eso se va allí a preparar con triple barraca al estilo Bion. Fíjense, al estilo Bion. Le va a hacer lo del estilo Bion. No manches, este mapa, ya ahora que recuerdo, en GCL Super Tournament, cuando Bion perdió, el partido que le sacó aquí en Pilares de Oro fue a puro Marine. A puro Marine. Wow. Y sí, este es un opening de Terran contra Protoss que no es muy usual, solamente en Bion. Pero vamos a ver que es puro Marine lo que está procurando aquí el jugador sueño, ¿eh? Atención. Atención, que igual se va hacia adelante ya potenciado con Steampack, con Combat Shield. Y ya con eso pues estaría dando un muy buen empuje, ¿eh? Así es que vamos a seguir viendo, damas y caballeros, cuál va a ser la estrategia final del jugador Dream. Aunque aquí yo creo que ya se siente incómodo porque sabe que hay presencia por parte de las adeptas y del Oracle, que ya adivinó todas las edificaciones que tiene. Entonces, al tener, digamos, todo esto ya en radar, pues entonces va a obligar a que se vaya ya hacia adelante sí o sí, no importando qué, o quedarse a proteger y hacer un juego pues un poquito más normal. Pero y sigue llegando con Oracle, ¿eh?
vamos a ver. Vamos a ver que está manteniendo presión absoluta, damas y caballeros. Todo el tiempo, ya sus dos bases. Y pues bueno, teniendo ahí el todavía el proxy, ¿no? Ahí bien, gracias, tiene el proxy totalmente. Pero Dream dice, ya nos vamos hacia adelante, no hay más. No hay más, no hay más. Hacia adelante con todo lo que tienes, Dream. Vamos a ver si va a poder ahí hacerle daño con todos estos Marines que tiene. Ya no los puedo contar porque no estoy dentro del juego, pero sí, hay buena aglomeración ahí de Marines. Vamos a ver cuánto daño más le va a hacer. No, se regresa. Dice, no, ya no se siente tranquilo hasta que tenga todavía más y más unidades. Esto es un empuje, como habíamos dicho, es un empuje con mucho riesgo, porque como se darán cuenta es puro Marine. Y si llega a perder una gran cantidad de esto, no va a haber economía que le respalde. Mientras que eso es, pues ya está prosperando a dos bases, está trayendo robótica e intentó hacer Harassment hace un par de segundos atrás. De hecho, vuelve con más Harassment. Entonces aquí está dejando totalmente vulnerable gran parte ahí de los Marines, de los trabajadores, y una torreta ahí en la parte de arriba. Pero en realidad tiene este espacio abierto como para seguir haciendo presencia. Entonces ya tercer base por parte de eso es. Imagínense la capacidad económica que va a tener. El Twilight también, la robótica y todos los Seals que vienen. Entonces sí, se le está complicando un poquito ahí el terreno al jugador de color rojo. Sí, yo creo que ya este tipo de jugada, eso es, lo hace ya de a situación extrema, una solución extrema, ¿no? Y si para él le sirve el proxy o todo lo que están viendo, pues sí, lo va a hacer definitivamente porque está match point. Y qué mejor que pasar ya ahora como clasificado a ronda de 24 que tener que pelear otro mejor de 5 contra Bion, precisamente. Fíjense, el que pierda de aquí se va contra Bion. Porque Bion, recuerden que le acaba de ganar a Hurricane. Entonces aquí pues es un gran compromiso. Y volveríamos a revivir otra partida de Super Tournament, ¿eh? En realidad, porque recuerden que eso es, se enfrentó contra Bion. En ese entonces pues eso es lo descalificó, le ganó. Ok, está cubriendo todos los posibles ventanas de oportunidad. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer por aquí y por allá. Y ahora sí ya se va el desplanteamiento por parte de Dream. Ya algo un poquito más nutrido con Marines, Marauders, Médicas. ¡Oh! Eso es, no vio las edificaciones, no vio la tercera. Pero de todas maneras, ya a quién le importa. Se va totalmente hacia el frente Dream. Ya está trayendo también una muy buena sinergia, cadencia ahí de construcción. Doble Médica, Tanque, Marauder, Marine. Uf, y recontra uf. Así que chicos, de ser posible, la siguiente partida la voy a castear dentro del juego. Voy a ir a ver la partida de Bion sí o sí. Así es que la siguiente no la voy a agarrar acá del clean feed. Esta sí la voy a asegurar. Así es que chicos, el que pierda aquí, lo vamos a ir a castear dentro del juego contra Bion, si es posible. Vamos a ver, ahí está atacando desde abajo. Pero tiene ya un coloso, hermano. Tiene un coloso, ahí ya las cosas se le están poniendo muy, pero muy adversas. Vamos a ver si va a poder hacer todavía algo más cuantitativo el jugador Dream, porque ya se está cubriendo muy bien y sobre todo por la parte económica. Eso es, a tres bases ya totalmente pronunciadas, 15 trabajadores de 16 es su tercera, así es que esto ya realmente es una señal que la economía y por ende, en consecuencia, todo lo que son las tecnologías van a ir creciendo de manera súper rápida y eso probablemente le pueda dar la victoria a Eso Es. Y la necesita, y aparte tiene un observer, ¿eh? O sea, ese observer ya está viendo qué es lo que entra y qué es lo que sale de, pues sí, del perímetro de la tercera base en realidad. Así es que es una muy buena ayudada que tiene el jugador ex militante de Jiner Greenwings. ¿Qué opinan de esta partida, chicos? ¿Cómo la están viendo? Hola Kinetics, ¿cómo estás? Así que recuerden, puro coreano queda, ¿eh? En el qualifier match puro coreano queda. Uthermal cayó ante Armani hace un par de minutos y Hurricane también ante Bion 2-1. Ahí simplemente estamos diciendo las noticias, eso porque lo vimos en los brackets. Así es que pues ya esto se está acabando. Recuerden que también queda la de Ragnarok y Bonnie, todavía está pendiente, que es un qualifier match. Esa seguramente la van a pasar por acá en clean feed, pero nosotros nos vamos a ir a ver a Bion en contra de cualquiera de estos dos que, bueno, lamentablemente caiga en este qualifier match. Vamos a ver que ya se está pronunciando más y más ahí el jugador de color azul. Fíjense nada más, ya se está dejando ir como pirata por el mar, siempre hacia adelante, hacia el horizonte, con una cuarta base de respaldo. Eso está súper bien. Está trayendo la Academia de Fantasmas. Como habíamos mencionado en la partida anterior,
se potencia demasiado Dream cuando tiene fantasmitas por ahí, ahora sí que por todas las periferias de las bases y con la ayuda de los Marines Marauders. Así es que este va a ser el punto de oportunidad que ha estado buscando desde el inicio Dream, ya decir, ok, no funcionó el empuje Full Marine, pero bueno, tenemos que hacer algo en consecuencia y venir a buscar la tecnología, posicionamiento y entrar en el momento que esté distraído como ahora. Fíjense, al menos un pilón, de todas maneras ya está tratando de hacer distracción, porque en el lado derecho también hay un par de unidades. Ojalá que ahí el cameraman nos pueda mostrar cómo se están haciendo las, exacto, qué es lo que teníamos del lado derecho. De poquito en poquito, pero es distracción finalmente. O sea, el atacar a un Protoss de frente, aunque seas Dream, aunque seas Maru, realmente es muy adverso. O sea, el atacar al Protoss no está tan lindo siempre. Es siempre agarrarlo a dos flancos, o a tres flancos de ser posible, como lo hemos visto de repente. Ok, pues casi 11 minutos de partida y ahí se viene este drop, va regresando a casa. Tratar de denegar ese War Prism. Ay, 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 ese War Prism también. Normalmente en el matchup de Terran contra Protoss es cuando el Terran se va hacia adelante, dejar al menos un War Prism merodeando por ahí para dejarle ahí un pequeño drop de Zealots e ir invocando periódicamente Zealots. Eso le pasó a Byun en una GSL contra Stats. Y bueno, Byun tenía la partida en las manos en Eternal Empire. ¿Se acuerdan de ese mapa? Y justamente llegaron como 10.000 Zealots y le mataron toda la economía y GG well played. Así es que es una buena opción tener un War Prism merodeando mientras que el Terran se trata de acomodar para irse hacia el frente. En este caso no lo es. En este caso ya está llevando la iniciativa el jugador de Team Envy. Eso es. Y se va a venir un gran golpe, ¿eh? Fíjense, todo el gran golpe que está acumulando, eso es. De hecho, ahí estamos viendo la visión de Dream. Ya lo está viendo arriba de la plataforma, pero no le puedes pelear arriba de la plataforma a nadie. Realmente sería suicidio. Y pues, oye, oh, oye, sigue sumoniendo más y más unidades. Aquí realmente está en una presión muy, muy grande. Y nada más ahí, cuántos hilos están pasando como si fuera su casa aquí a la periferia de la segunda base, de la base natural. Ahí están los Archons tanqueando absolutamente todo. Y hay al menos cuatro colosos haciendo gala, haciendo presencia. Así es que sí, es una situación muy precipitada. Está perdiendo 15 trabajadores. Ahí le echan los EMPs, pero tal parece que no impide que sigan cayendo todos los trabajadores posibles. Son 19. 19 es una cantidad bastante buena. Para eso es, de hecho hay que ver, son 118 de adversidad, ¿no? 120 de unidades ofensivas contra 104, 56, 53. Oh my gosh. Hola Vortex, ¿cómo estás? Ahí le dejó un par de minas, ya son 8. Ah, sigue pegando por todos los lados posibles. Vamos a ver si lo agarra doble flanco. Vienen más arcontes, ¿eh? En la parte de atrás está invocando más y más arcontes. Oh, y el cameraman nos quitó ahí la parte donde iba pasando la médica. Cameraman, ¿qué pasa? Regrésanos. ¡Regresa! Sí, ahí está la mina y le puede pegar, pero... Oh, bueno, ya son 15, exacto, que nos regrese ahí. Creo que hubo ahí un enfrentamiento y ya no lo pudimos ver, pero bueno, no importa, vamos a ver. Ahí las unidades nivel 3 ya las tiene totalmente, eso es. Y bueno, está rompiendo las rocas para tener mejor accesibilidad a todas las periferias posibles. A todas las periferias posibles ahí por parte de Dream. Vamos a ver si esto va a continuar. Es una adversidad muy, muy grande. 116 a 124. Ahí ventaja para eso es sí o sí. Y sobre todo por la composición, pero lo está ahuyentando súper bien Dream. Dream lo está ahuyentando y ya está asegurando 5 bases. Eso es. Mientras que Dream a duras penas está con 4. Otra vez las minas. Bien, ahí 4 más. De poquito en poquito, ¿no? Sin tener que hacer agresión. Son 13 kills las que tuvo esa mina. ¿Qué demonios le pasa? Dios, no, esta es una partida donde los nervios están de punta, sobre todo para eso es. Él quiere al menos empatar esto. Y Dream, si gana, ya estaría clasificado. Sería el primer clasificado de esta ronda, ¿eh? Recuerden que todavía seguimos en ronda de 36. Y bueno, ahí se viene el enfrentamiento, damas y caballeros, la composición, ¿eh? Se viene toda esta armadura por parte de eso es. Vamos a ver si lo deniega y si lo avienta totalmente hacia el frente.
Y pues bueno, este es un combate muy muy comprometido, ¿eh? Vean nada más ahí todos los colosos, los stalkers, vienen los marines, los marauders pegando por todos los lados posibles. Vamos a ver que los está ahuyentando poco a poco, lo está corriendo a puntapiés. Vamos a ver el supply 70, 80, 14 a 12, lo está borrando por completo. Este es sencillamente maravilloso, el comeback is real, dream. Clasificándose a la ronda de 24, al main stage, se le ve totalmente contento y no lo veo para más. Por supuesto que lo acaba de hacer súper, súper bien. Y pues bueno, el Terran, a pesar de toda la adversidad que tenía, pues bueno, logrando resistir. A pura resistencia, ganando ahí justamente con los Marines, los Marauders, los Fantasmas. Haciendo absolutamente todo lo posible para ya salir de este compromiso. Así es que eso es. Pierde la posibilidad, al menos por ahora, de clasificarse a la ronda de 24. Y es que la agresión estuvo todo el tiempo ahí a favor de SOS. Eso es una realidad. La composición tampoco estuvo mal ahí con los colosos, con los archons ahí taqueando pues de manera maravillosa y todo lo que ustedes gusten y manden. Pero pues la verdad es que la paciencia, la resistencia y las minas que estaban haciendo daño de manera paulatina en las partes de arriba de las bases, pues justamente eso fue lo que empezó pues a mermar poquito a poquito, ¿no? De manera silenciosa, como un cáncer silencioso ahí en contra de SOS. Y pues bueno, la resistencia 10-10 de principio a fin. Así es que 3-1 el marcador. Dream se logra clasificar y nosotros nos vamos a un descanso. Ya regresamos, estás viendo Intel Extreme Masters Katowice 2021. Regresamos.